Hace semanas que no hacía un directo, había perdido ya esa costumbre de que cada miércoles os traía este formato, un formato de vivo, un formato de directo, pero hemos vuelto, claro que sí, hemos vuelto. Hoy os traigo un debate uno para uno, un duelo de titanes para hablar sobre liberalismo, para hablar sobre comunismo. Al mismo tiempo serán dos ideas que muy probablemente van a confrontar en múltiples aspectos. Para hablar sobre comunismo, socialismo, tendríamos a Pau Botella, que no es la primera vez que está en este canal, y para hablar sobre el liberalismo, tendríamos a Ignasi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a respetar el orden mismamente. Vamos al mismo tiempo también a hacer una breve presentación del por qué estáis hoy aquí. ¿Cuándo fue que empezaste a acercarte a nivel de pensamiento con el Frente Obrero, con comunismo, socialismo, etc.? ¿Y por qué consideras que lo que vienes a defender aquí es la forma más funcional, útil, etc., o cualquier otro objetivo que tú quieras sumar? Pues mira, yo empecé a militar muy joven, bueno, muy joven. Hay gente que empieza con 13, 14, a mí de política sí me interesó toda la vida, pero empecé a militar como los... 16 años eh, en un momento de auge de movimiento social en España, eh, que al final, pues un movimiento que para uno significó la carrera política de su vida, como toda la gente de Podemos que convirtió eso en su nueva forma de vida en base a engañar y a vender un, un reformismo que ya se ha demostrado falso, ¿no? Y yo en mi caso tuve la suerte, digamos, de contactar con gente comunista que era crítico con lo que estaba pasando y que a la vez planteaba un modelo distinto de organización y de estudio de las cosas. O sea, yo al marxismo realmente me acerqué por profesores, por amigos, por gente que lo criticaba también, ¿no? Y me quedé en él, digamos, no solo por la militancia que suponía, sino por también ese estudio crítico de la sociedad que te lleva a preguntarte cosas y realmente yo diría que mi pensamiento de ahora dista mucho de cuando empecé a autodenominarme como un comunista no por eso lo veo como una ideología también útil porque es autocrítica es se basa en una visión al menos para mí científica de las cosas y en sí el modelo que propone que bueno después entiendo que desarrollaremos un poco más no es un modelo que sale de principios morales abstractos del bien y del mal de lo que me parece a mí o lo que te parece a ti sino que se entiende como un producto de la historia. Y un producto necesario que, entendiendo los pros y los contras, el progreso y la reacción que le anteceden con el capitalismo, se eh, plantea una nueva forma de organizarse para que el ser humano dé un paso más allá de lo que ha vivido, sin rechazar su historia, sino entendiendo. Entonces, yo para mí el socialismo significa abolir... Los fallos del capitalismo de hoy en día, que no dar pasos atrás a los antiguos modos de producción, sino hacia algo nuevo que ya sabemos cómo se puede hacer y cómo puede beneficiarnos, y significa también acabar con esta, digamos, manera ciega que tiene la humanidad de vivir en la que reina la anarquía a nivel productivo, económico y la dictadura del capital a nivel político. O sea, yo creo que es algo que pide la propia realidad. Y bueno, esa es mi historia, digamos. Perfecto. Eh, pues Ignasi, cuéntanos lo mismo. Lo mismo que no será lo mismo, por supuesto. Pero... Bueno, que ya, yo encantado. Yo vengo de un perfil diferente. Yo soy video realizador y autónomo, así un poco emprendedor desde hace 10 años. Y pues la verdad es que desde siempre me he ido buscando la vida y entré en el mundo libertario quizás por, por trabajo. Porque veía pues, que nadie estaba haciendo entrevistas y conferencias y charlas y tal, tal, ta. Y entonces, a, a través, de, digamos, de esta vinculación, vinculación profesional, perdón, pues también he ido entrando en estas ideas hasta tal punto pues, que tengo también un canal de YouTube con 200 y algo entrevistas, aunque ahora lo he dejado porque me he vuelto perezoso. Pero, pero este ha sido un poco mi. mi rollo. O sea que yo soy bastante. Soy poco ortodoxo, vamos a decir, ¿no? Soy un. un un purista en este aspecto porque lo veo un poco como desde fuera y contestando ya a la pregunta y entrando ya en materia yo quizás me defino como liberal no sé si libertario o no y, y más liberal que capitalista y a ver si luego quizás podríamos desarrollar esto y ya te digo para no entrar en grandes disquisiciones a mí me gustan los países pues que tienen libertad económica libertad civil países con mercados abiertos tolerancia imperio de la ley estados pequeños pero fuertes como, bueno ejemplos que pueden ser más o menos así por lo yo que veo que la gente al final se desplaza con los pies pues puede ser yo que sea Nueva Zelanda Suiza países nórdicos parece que también países del este de Europa hacen las cosas bien y bueno Canadá Estados Unidos con sus más y con sus menos yo digo si queréis luego podemos hablar de utopías y de anarco no sé qué y de libertario tal pero intento hacer como un, un enfoque bastante realista dónde se vive bien y dónde respetan tus derechos y... Ya te digo, yo creo mucho en el Estado limitado y en el imperio de la ley y creo que el capitalismo es el sistema más eficiente, aun con los fallos que tiene el capitalismo, que tiene el comunismo y que tiene el ser humano en general. ¿no? O sea, hablar de ciencia política y apelar a la perfección, eso creo que es un poco, un poco estúpido. Pero bueno, más o menos me muevo en estos términos y a nivel personal, también que decía Pau, también he ido cambiando con los años e incluso diría que también en parte creo que las ideas de la responsabilidad individual liberalismo y tal, pues son beneficiosas para, para la vida, porque pues eh, vive y deja vivir y la, la libertad de uno empieza donde la del otro. Yo creo que estas cosas son conceptos eh, simples, pero son buenos a, a nivel político, podríamos decir, y también a nivel personal. Porque, por ejemplo, a nivel de Estado, ¿cómo os pronunciáis o posicionáis? Mm. Si Pau, si quieres empiezas ¿sí tú. Claro, a ver, eh, hay mucha gente que empieza a hablar de política y que efectivamente de ciencias políticas, como si viviéramos en un páramo donde todo puede ser perfecto, ¿no? Y empieza a juntar piezas en su cabeza. Hablar del nah. Estado es hablar de la historia del Estado, es hablar de cuándo aparece el Estado, qué es el Estado mm -hmm. hoy en día. La gente que mm -hmm. habla de nacionalizar cosas ahora con el Estado actual, para mí es casi igual de reaccionaria que alguien, habla, que, alguien que dice que hay que liberalizar las cosas, porque. Para mí, el Estado actual es un Estado al servicio de las grandes empresas, de también una burocracia casi milenaria, hablando en términos eh, obviamente absurdos, de gente que vive de él y con el que se reparten los beneficios de esas empresas. Y mm. al fin y al cabo, el Estado aparece en un momento muy concreto de la historia: aparece con el esclavismo, con la necesidad de una clase de imponerse sobre otra. Y en la burguesía, digamos que es la última en perfeccionar esa maquinaria con las revoluciones democrático-burguesas para supuestamente mientras declara la igualdad de derechos de todo el mundo no ante el estado y las leyes utilizarlo a su favor para reprimir en un primer momento al movimiento obrero y después también corromperlo y con una capa de, de líderes sindicales políticos y una capa incluso aburguesada se podría decir de la clase obrera incluir a la clase obrera con supuestos derechos que conforme aprovecha para luchar por sus derechos, la burguesía tampoco tiene ningún problema en quitárselos. no Y para nosotros, por ejemplo, el fascismo, que es una etapa muy concreta en que la burguesía lanza a sus perros de presa contra el movimiento revolucionario, que eso ha pasado históricamente en todos los lugares donde había fascismo, es porque había la necesidad de aplastar un movimiento revolucionario, la burguesía utiliza el Estado a su favor. Para mí hoy en día el Estado es... Una, una central de administración de los beneficios de las empresas que de manera más o menos estratégica han conseguido ponerse en una posición dominante en España, que son prácticamente monopolios o oligopolios, si se prefiere el término. Pero para mí el Estado, digamos, por el que hay que apostar, que es más una transición hacia una sociedad que, sin clases que un fin en sí mismo, es un Estado en manos de las masas trabajadoras. Y es que hoy en día, por muchos derechos que te otorguen, no puedes ejercer esos derechos en las mismas condiciones que esa clase dominante, que es la oligarquía. La oligarquía siempre va un paso por delante y además, como ya he dicho, conforme esos derechos sirven para que tú defiendas eh, realmente tus intereses a costa de los que los han redactado, eh, te los quitan. Y por eso la transición en España no se puede entender sin que se estuviera encarcelando, asesinando y torturando a revolucionarios en las cárceles españolas, porque mientras se votaba la Constitución había gente torturada en las cárceles, porque se necesitaba disolver un movimiento revolucionario antes de dar derechos a los trabajadores eh, movilizados en España. Se tenía que cortar la cabeza lo que se dice, ¿no? Es la revolución desde arriba, que nunca es una revolución y que sirve para mantener a la misma gente en el poder. Y la gente que antes te hablaba de España, la patria, y se arrodillaba ante Estados Unidos, hoy te habla de democracia, de libertad y la Unión Europea, los mismos. Entonces, para mí el Estado se tiene que relativizar hasta ese punto. Un Estado obrero es un Estado al servicio de los obreros para aplastar justamente a una minoría, que es la burguesía, a la que hay que expropiar, a la que hay que quitarle esos medios de producción porque vive del trabajo ajeno y no piensa en el beneficio social, sino ya al contrario. Pues, yo creo que hablar de Estado es hablar de su abolición y también de su futura extinción con la abolición de las clases, que es lo que pretende el socialismo. Vale, gracias. Que... <laughs> A ver, o sea, no sé si quieres que responda o quizás nos podríamos también ir no, interpelando claro. un poco. Adelante o, tú, o sea, o bueno, o, no en sé qué piensas abre... tú del Estado, ¿sabes? Actualmente... Pero una cosa es que es el Estado o la otra es como me gustaría que fuera. O sea, hay parte del diagnóstico que ha dicho Pau que podría estar en, par en parte parcialmente de acuerdo. Yo creo que el mundo en el que vivimos actual no es ni capitalista ni socialista al uso, o como mínimo no tal y como lo entendemos ambos a pesar de las diferencias. Estoy de acuerdo en que hay un oligopolio y hay que ser muy, muy ciego para no verlo, y que todo es muy bonito sobre el papel, pero en geopolítica el mundo es complicado de la hostia. Lo ha sido históricamente y seguirá siéndolo. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo concibo al Estado, entendiendo desde el principio de, la, de los derechos individuales, como un árbitro, vamos a decir. Yo creo, que, creo mucho en el imperio de la ley y la seguridad jurídica que he dicho antes. Entonces, lo que suele decir el principio minarquista. Sería como liberal clásico. No voy a entrar en rollos anarquistas y tal. Es un estado pequeño pero fuerte. Es decir, no por tener más leyes o más uh, políticos el estado tiene por qué ser mejor, sino que creo que tiene que tener aplicabilidad en lo que tiene que tenerla, que sea en policía, ejército, uh, uh, leyes. Y demás, y entonces luego ya, yo qué sé, sanidad, educación, red de seguridad eh, pública para, para que nadie se quede descolgado. Esto sería otro tema, pero que yo creo que tampoco no, no, no tengo una postura muy radical. Pero, pero no me he perdido, tío. Tranquilo, hombre. Um, eso, y, claro, pero que sea fuerte. Es decir, que lo que haga, lo haga bien. En muchas ocasiones veo al Estado personalmente como que hace lo que no debería hacer y no hace lo que sí debería hacer. Entonces, insisto, con los fallos que tienen las sociedades actuales, yo creo que los modelos a los que, yo que sé, la mayoría de gente emigra, como los países que he dicho en la anterior respuesta, pues son un poco um, los que tienen principios que, que a mí me agradan y de alguna manera, pues creo que los estados se adecuan a esta idea de que las personas puedan prosperar. Yo personalmente no compro exactamente la solución que aplicaría Pau. De abolir las clases y de la dicotomía burguesía-obrero, porque quizás no toma en consideración la clase media, que la clase media también paga impuestos y la clase media es la que, la que tira adelante el país desde la, desde la sociedad civil en un mercado dinámico y tal. Así que, bueno, si queréis, ya podríamos entrar también en refutación de qué modelo de Estado pues sería o no pudiera ser más beneficioso. Sí, sí, por mí, adelante. Yo, bueno. Una cosa sobre el tema de la definición del Estado, y es algo que se da mucho también en ciencias políticas, que es el tema de definirlo, ¿no? Como ese árbitro, que lo definen casi como si hubiera bajado, como lo de las pirámides de Egipto, que se monta en la pájara de los aliens, pues igual, en plan. Eh, como si hubiera venido alguien a decir. ¿Por qué en vez de estar peleando entre vosotros no montáis una institución intermedia en la que podáis uh -huh. coger posiciones paritarias? Cuando es que la historia del Estado tiene que ser la historia más sangrienta conocida hasta eh, sí, la no. acumulación originaria capitalista, que eso sí que fue. ¿no? Eh, claro, pero si no, perdón que te cortes, si no es el Estado, no sé. ¿quién aplica la ley? O sea, claro, tampoco claro, no es que claro, el pues Estado que sea la institución que a mí me agradaría más, pero cuando, cuando hablo de, de este árbitro, en el fondo, de manera entre líneas, estoy hablando de la ley que claro, es el eje central ley, de las democracias modernas desde mi punto de vista. La ley, incluso la aplicación de la misma, porque el Estado, más que también la ley, es quien monopoliza la violencia para poder ejecutar esa ley, que eso es fundamental en la definición de cualquier Estado. Y yo justamente mm. creo que ahí reside una de las cuestiones más importantes para entender por qué no se puede entender el Estado como algo tan abstracto, porque aparte que el Estado aparece como producto de la historia de la lucha de clases, hay que entender también, por ejemplo, cuando el Estado pasa a formar parte, digamos, del bando más popular o abierto, ¿qué supone? ¿Qué supuso, por ejemplo, la Revolución Americana? ¿De qué va la enmienda americana de que todo el mundo tiene, que, tiene el derecho a portar armas para defenderse de un gobierno y de una ley injusta? Uh -huh. Es casi antitético a la definición del propio Estado porque en ese momento el Estado era el pueblo en armas. Era una mayoría pudiendo aplicar lo que quería de verdad. Pero no claro, coño, ese es el modelo de Exacto. Estado que a mí me gusta. Claro, bueno, bueno. Me parece pero, bien. O sea, la soberanía, ahí, la soberanía reside en el pueblo, entre comillas. Entonces, yo creo que esto es normal que se dé en procesos revolucionarios. Es normal, pero el problema es que el Estado obedece también a una contradicción en una sociedad que se podría decir que está enferma o con una contradicción irreconciliable, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? ¿Por qué una sociedad tiene que llevar, o sea, si todo el mundo tiene acceso ¿no? a esa digamos autodefensa, ¿por qué tiene que llevar eso a que se destruyan unos a otros y en vez de hacer eso hay que otorgar el poder como a un órgano superior? ¿De dónde sale esa idea de un órgano superior que realmente son los cuerpos represivos a los que la clase dominante eh, paga y se encarga de que hagan lo que ellos dicen? Claro, no viene una sociedad que no sepa convivir, viene una sociedad con contradicciones irreconciliables, que solo se pueden entender a nivel histórico con las clases. Para mí, acabar con el Estado no significa que deje de haber jerarquía, administración, eh, organización en los procesos productivos. Y desigualdades. Y desigualdades también. Que deje de haber un monopolio de la violencia que en, obviamente, ahora sirve a una clase oligárquica. Yo creo que ahí no hay debate, porque es que incluso en los países de los que me estás hablando tú, ¿quién va a determinar eh, en qué guerra se tiene que meter o no esa eh, Nueva Zelanda o Suiza? Sino los que tienen los medios de producción, sino la gente de la que depende económicamente ese país. Es la gente que tiene más que perder y a la vez más da ese país en el sentido de propiedad, porque de trabajo la mayoría no existe eh, una participación política real en la toma de decisiones del país, más allá de desde, las, desde el postureo democrático de los referéndums provinciales suizos a al simple hecho de poner algo en Internet. No vas a comparar eso con el poder que tienen esos monopolios. Entonces, el Estado como árbitro se diluye en su propia historia. O sea, la historia nos ha demostrado que siempre está a favor de la clase dominante. Yo digo que el Estado <laughs> tiene que pasar a manos, perdona, de la clase oprimida para acabar con una clase dominante que obviamente va a intentar recuperar sus propiedades, como ha pasado en todos los procesos donde se les ha tocado esto de sus privilegios, y que después el Estado como tal, como ese monopolio de la violencia, desaparece. A ver, yo, yo creo que es un punto interesante hasta a donde estamos llegando. Es decir, estamos de alguna manera consensuando un diagnóstico, lo que pasa es que las soluciones son contrapropuestas y aquí cada uno vende su utopía y, y es normal que así sea. Es decir, yo, fíjate lo que he dicho al inicio y lo voy a ir repitiendo. Me gusta la realidad y, 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 y entiendo las, las contradicciones de los países. Hay que ser muy iluso para decir, y Land será el sitio en el que todos viviremos felices y, y tal. Pero, a pesar de eso, si lo que queremos es romper esta oligarquía y si lo que queremos romper son estas relaciones de poder ilegítimas, yo no creo que el, que el, el, el problema, entre comillas, del monopolio de la violencia llegue sustituyendo ese monopolio de la violencia por una nueva élite burocrática que, para mí, el comunismo, si hablamos de, de correlaciones indefectibles, para mí el comunismo llega a una corrupción indefectible en que siempre habla una élite burocrática que a través de orden y mando, organizará esa dictadura del proletariado. Creo que a pesar de las, de las contradicciones y problemas que puede tener el liberalismo-capitalismo, creo que es mejor hacer que el gobierno sea pequeño, como decía antes, y que el poder resida en la persona. Es decir, que tú te puedas desarrollar como persona y y, e incluso en los principios de autodefensa, como las armas que decías antes, y si más adelante podemos tra tratar tema de drogas o cosas así. Es decir, yo creo en el principio de la autopropiedad de la persona, como persona que pueda uh, desarrollar su destino a lo largo de la vida, y no creo que sea legítimo que el Estado se meta entre medio. ¿Me explico? Entonces, vuelvo a decirlo, a pesar de los problemas que tienen geopolíticos y demás, creo que el sistema que más respeta ese principio son las democracias liberales. Entonces, yo creo que si acaso tenemos que vender una utopía ese problema de lo enrarecido que está el mundo, y ciertamente creo que especialmente está enrarecido el mundo, y además después de la puta pandemia, es más libertad individual. Hablando de la utopía, vamos a decir, de la llamada a la acción, yo ciertamente voy hacia ahí. A ver, yo, si queréis, hablamos de realidad y de historia también, o sea, si no pasará, a mí también me da un poco de pereza ya este rollo ¿no? de los dos modelos que chocan en la cima de la abstracción ideal total, o sea, yo lo sé, ¿sabes? Yo realmente uh -huh. quiero plantear debates sobre conceptos que tienen historia y realidad. O sea, por ejemplo, cuando se nos dice hoy en día la libertad individual es algo que reporta beneficios y que es lo más próspero que se le puede dar a, a un país, ¿no? Claro, pero ¿qué es la libertad individual? La libertad individual es una libertad formal, a través de la cual de repente las mismas familias, incluso, o me da igual, aunque sea el emprendedor que vino desde cero y ahora es multimillonario, uh -huh. esa oligarquía o casta, como se le quiera llamar, eh, va, a va a permitirse el lujo de explotar a una gran mayoría de la población, incluso de excluir a una parte de esa población para que forme parte del paro o del proletariado, eh, o que se prostituya, o, eh, que lleve a su país a la guerra para saquear recursos naturales que eh, utilice las leyes a su favor eh, represivas cuando lo necesite y cuando no afloje la tuerca para que la gente se crea que vivimos en democracia o sea, esa libertad individual es la libertad de, de no sé de las eléctricas siendo no intervenidas de ninguna manera por el peor el gobierno menos social comunista que hemos visto nunca eh, perdona eh. La, las mismas familias franquistas que fueron las que después nos hablaron de democracia y nos dieron esas libertades individuales para o sea, después de haber reprimido movimientos revolucionarios en España o los que alzaron a Franco en contra de la República. O sea, ¿qué es la libertad individual más allá de lo que deja la burguesía que sea? O sea, creo que es como un formalismo que no tiene sentido. Obvio que hay sitios donde la libertad individual es incluso abrumadora, pero dices, claro, porque no hay una oposición real. Si hubiera una oposición real, eso haría así. Chas, chas, chas. Se, se cortaría de raíz. Lo que pienso realmente. Pero creo, si me permites, uh, Viladixit, o sea, creo que aquí también hay un problema de definición. Es decir, claro. si hablamos de filosóficamente qué es la libertad individual, tenemos que definirla, pues tampoco no puedes poner dentro todo lo que a ti no te gusta <laughs> o, o de los problemas que hay en la, que en la realidad. Yo creo que ahí hay asociaciones y creo que también estás haciendo un poco de falacia de falsa dicotomía, en parte, que es ver la realidad como o, o eres ultra pobre, pobre perdón, o eres uh, uh, burguesía oligarquía que explota a los demás. Es decir... Hay, hay un, gradan, un gradiente en este progreso que es lo que decía antes de la clase media. Yo asocio la libertad individual como el desarrollo de las personas en libertad, en cooperación y en competencia para poder hacer tu, tu mejor proyecto de vida de una manera económica, yo qué sé, teniendo casa, pudiéndotela pagar, teniendo un salario digno, hasta ahí, pues incluso el, buscar la felicidad, ¿no? tener hijos, viajar o lo que sea que a ti se te antoje, o dentro también podríamos hablar de lo civil, la tolerancia, si tú quieres ser drag queen, quieres ser lo que sea, pues yo creo que eso es perfectamente liberal. Pero yo creo que en realidad la libertad individual va de eso. Que la libertad individual dentro de la ley trate de pisotear a los demás, lo veo como, como una contradicción en sí mismo. ¿Sabes? Ya no, es, un, es un problema de definición. O sea, pero las... yo creo que en el mercado libre, vamos a decir, el mercado, poniendo el ejemplo como el mercado de tu barrio, que hay la gitana que te vende las bragas y tal, ese la es ciudad, el ese es el libre mercado, entre comillas, de una manera más eh, primaria, menos sofisticada, pero tú ves un, el mismo patrón en el mundo de startups o cosas así que yo estoy bastante metido. Bueno, ¿sabes? Y yo, yo creo que eso, o sea, el, el egoísmo a adam smithiano o ein randiano en parte. Desde mi punto de vista, igual también estoy sesgado, que todos tenemos evidencia anecdótica y personal, creo que, que la búsqueda de, de la avaricia, entre comillas, termina beneficiando a los demás porque hay la relación win-win y yo creo que por lo general en el mercado ambas partes ganan. Que luego si hablamos de financiamiento de guerras, de las eléctricas o no sé qué, es otro tema, Pau, porque tenemos que ir, tratar y desgranar sí. qué es lo que coño pasa con las eléctricas, porque como hemos dicho antes... A la oligarquía no, no le importa ni capital ni democracia porque son una mezcla perversa de esos dos mundos. Claro, pero me parece un poco también o sea, contradictorio decir que buscamos temas reales y de repente ponernos a hablar de eh, personas imaginarias emprendiendo en el mundo de las libertades perfectas. O sea, ¿qué, qué, cómo, eso. ¿cómo funciona la libertad individual y las libertades democráticas entendidas como esa conquista de la, de la burguesía en su ruptura con el antiguo régimen, que es eh, nadie niega ese paso, ¿no? Cómo se han desarrollado y por qué. Por ejemplo, tú me dices. Bueno, yo es que Pero perdón, que ¿me hablas no... en Occidente desde los años 50, 70 o algo no, así? No. Te estoy hablando, si quieres, nos vamos hasta la acumulación originaria del siglo XV. O sea, no, te hablo desde. Puede ser desde la revolución de la gloriosa en Inglaterra. O sea, o... Claro, bueno, yo te estaba hablando del mundo semi-actual, entendiendo sí, no, pero, España, democracia relativamente moderna y tiene 40 años y demás. Claro, pero ¿cómo hemos llegado aquí? Yo en mi barrio, por ejemplo, la verdad es que hay, efectivamente hay mucha oferta de gitanas que quieren venderme cosas y tan a gusto, ¿sabes? Y claro, pero ¿por qué en, justo en el sur de Madrid, que es donde estoy viviendo ahora, eh, es, se concentra una gran población trabajadora que es la que más va a ser golpeada por la futura crisis, sea la que sea esa crisis? ¿Por qué en España, por ejemplo? Porque claro, tú me hablas de la clase media y la clase media es importante, pero ¿qué pasa en las crisis con la clase media? ¿Qué pasa hoy en día con la clase media? Dos tercios de la clase obrera en España, de la clase, o sea, de la gente asalariada literalmente, cobra menos de dos veces el salario mínimo, que no diría que fuese la, la definición de clase media cobrar dos veces menos que el salario mínimo. que pues después de la acuerdo. gente sí, sí. se puede autoconcebir, ¿no? Hay unas diferencias de ingresos de 40.000, 60.000, 80.000 de ingresos medios entre eh, el asalariado medio en España y el, el jefe titular de la empresa, o el rentista de turno, o el accionista, o lo que sea. Y diferencias abismales que no es que sean anecdóticas. O sea, desde que Marx o Lenin hablaban de la clase obrera creciente hasta hoy en día, no es que fuera premonitorio, es que fue fulminante. O sea,. Dos clases cada vez más mayoritarias a nivel mundial. Una clase que es la que paga el pato siempre, hasta con el gobierno este que nos ha tocado. Que bueno, yo no sé si conocerás algo el recorrido de mi organización. Yo soy el Frente Obrero y somos muy Ojo. críticos con el gobierno. Uh -huh. Y el gobierno se ha dedicado a no tocar un duro a las grandes empresas, tanto que ha subido tres veces la cuota de autónomos. Que yo lo veía diciendo, no me lo creo han vuelto a subir la cuota de autónomos. Y la esta pila diciendo, ¿por qué me hacéis esto? Pero es que, bueno, y tú también. Y, y, ¿Y por qué golpean de repente a esa capa de gente que simplemente pues, o quiere emprender o tiene un proyecto o incluso sí, tiene a la gente trabajando para ellos y no golpean después a las grandes empresas? ¿Dónde están esos derechos individuales? Porque claro, yo ahora me puedo quejar, pero después el gobierno que venga, da igual, va a hacer lo que digan esas grandes empresas. Y de, por mucha libertad individual que dé... Si siguen teniendo el mismo poder económico esas empresas, van a seguir controlando el Estado. Ni siquiera van a dejar que yo otorgue más derechos si ellos no quieren, ¿me entiendes? Sí, no, yo entiendo tu argumento, pues que al final es lo que decía antes: diagnóstico dos soluciones. Tú dices expropiar, yo digo liberalizar. Yo digo que si tenemos el imperio de la ley y todos somos iguales ante la ley, lo que no puede ser es que a uno le suban los impuestos y a otros no. Porque claro, yo lo que diría es que lo bajaran a todos, porque bueno, yo creo que la economía ya, sí, se sí, dinamiza pues, y demás. Y, pero por otra parte, o sea, está guay la charla porque vamos llegando un poco a sitios. O sea, hablas de pobreza, hablas de, de clase obrera, y yo, yo también yo vengo de No Barris, que no es un barrio precisamente pijo de Barcelona. Claro, aquí la pregunta es ¿Cómo accedemos de la riqueza? ¿Cómo hacemos para que cada vez haya menos pobres? ¿Cómo hacemos para que cada vez haya menos clase obrera? Que eso suena un poco eugenésico, ¿eh? O sea, que al sí, menos de decir que tengan Matos, más ya, acceso, que tengan más acceso a bienes y servicios, y un poco lo que decía antes, que uno se pueda desarrollar, que no haya tantas desigualdades flagrantes y legítimas y tal. Desde mi punto de vista, a pesar de los fallos, y me iré repitiendo a lo largo de la charla, es que es el, es que es el mercado libre, es la competitividad, es el valor añadido, es la innovación, es la especialización. Y eso yo creo que, que entra en, en colisión con el modelo planificador inherente del, del comunismo socialismo, es decir, yo creo que la información no nos viene dada, que hay una especie de orden espontáneo y que somos las personas, y no digo los emprendedores, y esto es que es un cliché de mierda, somos las personas los que accedemos a, a, a querer um, solucionar los problemas que están habiendo en la sociedad, pero entendiendo como, a ver, uno puede solucionar altruistamente siendo siendo voluntario, lo que sea, pero me refiero la idea de que el capitalista solo se puede forrar ofreciendo bienes o servicios, a mí me parece preciosa. O sea, a mí me parece que crea una sociedad mejor y que, y que nos lleva hacia el progreso y unos valores, incluso te diría, de, de, de responsabilidad y de querer cumplir la ley y tal. Si, si, si solo creemos que... Es que también me parece una concepción un poco simplista en parte, Pau, y sé que hay, hay mucha literatura detrás y no, tampoco no voy a decir, ah, todo todos una mierda, porque si no sería un puto cuñado. No, pero, pero decir, decir que siempre la burguesía es la que manda el Estado y entonces el Estado tendrá que coparlo en la dictadura del proletariado y entonces se van a eliminar las clases y todo va a ir bien, es que es un poco, me parece, que, que es, me atrevería a decir, es no entender lo que somos los humanos, en parte, desde un punto de vista de la ciencia política. O sea, yo creo que las personas, a pesar de que quizás tú ves más que el hombre es un lobo para el hombre, quizás yo soy más eh, de Rousseau, o sea, Creo que, que, que podemos como tender al, al bien... Bueno, eso suena muy hippie. <laughs> Quiero decir que, que, que tenemos un anhelo más de libertad, más que no de control. Y que justamente la idea del Estado limitado que decía antes es para, es para limitar la, el, el lobo que tenemos dentro, ¿sabes? Y por eso vuelvo también que confío en que la... Yo creo que el mejor sistema que hay no es la democracia como tal... Que, que, que sí no o sea, el, 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 el más peor no en pues es el imperio de la ley yo creo que el imperio de la ley es clave para que se desarrolle esa libertad individual y con el combo del capitalismo pues yo creo que podríamos superar esta lucha de clases un poco parafraseándote eh, yo mira sobre la naturaleza del hombre claro o sea yo te diría ya casi por instinto por lo cómo me relaciono con gente así la gente siempre tiende a la pero cuánto ha evolucionado el ser humano ¿Cuántas cosas hemos visto cambiar ante nuestros ojos? Incluso, ¿qué ha hecho el capitalismo con el ser humano? O sea, y yo recojo lo que dicen cualquier marxista consecuente con el estudio de la historia, el capitalismo dio un vuelco a la historia de la humanidad y algo que nos libró de muchísimos obstáculos para desarrollarnos y hemos visto cosas con el capitalismo que sí. no es que alguien de, de hace diez siglos no se pudiese imaginar, sino que es que no podría ni ejecutarlo porque es que hemos cambiado como especie. ¿No? Yo siempre digo que el ser humano evoluciona sin Evolucionar genéticamente, que es algo que uh -huh. nos diferencia mucho ¿no? del resto de animales que uh -huh. están limitados por su propia existencia y su capacidad de interaccionar con la naturaleza. El ser humano es capaz de cambiar su, su esencia en el sentido de que, para mí, la esencia del hombre se define por su relación productiva con, con lo que le rodea, ¿no? y, y obviamente eso cambia también. Mira el capitalismo: el capitalismo se basa en que todo el mundo pueda intercambiar productos, es más, que toda la economía se basa en el intercambio de mercancías. Toda, nadie produce para sí mismo. Nadie. Eso antes era lo contrario. O sea, antes todo el mundo producía para sí mismo y, y también habría mucha gente, y la hubo, que combatía la propiedad privada con toda su alma, intentando enterrarla como en la fuente de todos los males. Y pero por perdón, que, privada, perdón que te corte, tú puedes um, hacerte tu, ser autosuficiente en el mundo sí, actual. Sí, pero no pasa nada. O sea, no, no, no hay ni una ley que te lo prohíba. No, claro, es una cuestión de evolución histórica, de cambios de tendencias, igual que el esclavismo que digamos se abolió aunque sigue existiendo de, de muchas diversas uh -huh. maneras no eh, el, por ejemplo la economía natural o de autoabastecimiento doméstica es algo que se va aboliendo con el tiempo porque el propio capitalismo arrasa con ello y no hay nada de malo yo lo veo yo lo veo como un progreso no okay pero, 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 perdón de... otra vez un inciso perdón, los yo qué sé los fenicios eran comerciantes protocapitalistas ¿Sí, entonces sí sí y, y, y los griegos vale porque también. quiero decir que esto tiene más de dos siglos <laughs> No, ya lo sé, hombre, no digo que sean protocapitalistas, es más, eran producción mercantil simple, que se dice que es la que precede. Si es que realmente el capitalismo no se puede implantar como sistema hasta la revolución industrial, realmente hasta que tiene las herramientas suficientes para hacer con la producción feudal. Hasta luego, te entierro ya de por vida. O sea, uh -huh. Antes había un germen de propiedad privada que se manifestó. Mira el derecho romano, ¿sabes? De una sociedad Exacto. basada en la conquista militar y el esclavismo colectivista, salió el, el derecho que seguimos utilizando hoy en día por la importancia que llegó a tener la propiedad privada, que jamás llegó a sustituir la propiedad eh, esclavista porque no era capaz aún. ¿no? Es una cuestión también de desarrollo histórico. Y perdona para entablar otro tema. Yo tengo uh -huh. un problema porque yo yo soy muy fan de los liberales realmente. O sea, yo escucho, leo, eh, justo eh, tu entrevista de Miguel Ancho Bastos ya la había visto incluso ¿Ah, hacía sí? tiempo cuando he vuelto a entrar. Digo, a ver qué pasa. Digo, ah, pues era este chico con el que voy a debatir yo. ¿Sabes? Fue el que le entrevistó y ya Miguel okay. Ancho Bastos me, me encanta escuchar a ese hombre, ¿sabes? Es un problema que tengo. Sí, la verdad es que sí. Eh, y muy humilde también. Eh, el problema que tengo con esa idea de liberalizar, dar no solo libertad, sino también propiedad, porque yo entiendo que, mira, me da igual el minarquismo, el paleo, no sé qué con, no sé cuántos. Uh -huh. quieren, quieren acabar con el monopolio, incluso relacionan Estado y monopolio como el monopolio, casi como un producto del Estado. ¿no? El problema uh -huh. es la tendencia histórica que nos ha Estado, la propiedad privada. ¿Qué hace la propiedad privada? Concentrarse y centralizarse. ¿Qué hace la propiedad privada? Eh, tender a que baje Perdón. la tendencia de ganancia, que es algo muy jodido, a lo que se, en lo que se enfrentan las empresas más avanzadas, adiós, mira, a lo que se enfrentan las empresas más avanzadas tecnológicamente. O sea, la tendencia creciente de la tasa de ganancia y de los beneficios en general de las empresas más tecnificadas, por ejemplo, que demuestra que necesitan explotar cada vez más trabajadores porque si no se van a arruinar y de facto es lo que les lleva a deslocalizar la producción o lo que les llevaba a buscar otras ramas de producción muy atrasadas para poder explotarlas como se explotaba antiguamente en la revolución industrial. El problema de la propiedad me, privada me, es que tiende. Es que a la me estoy perdiendo, no entiendo el, el punto. Perdona. El punto es que la propiedad privada tiende a la centralización y a la concentración y además tiende. A perder una tasa de ganancia que tiene que compensar con otras medidas de explotación, de guerra, de dominación y que también se traduce en un Estado más fuerte y capaz de dominar. O sea, no existe el mundo en que todo el mundo tiene propiedad privada y compite libremente sin que haya concentración, centralización y necesidad de explotación y de dominación estatal. ¿Sabes lo que te quiero Vale, decir? a ver, es que aquí hay varios puntos. Es decir, la centralización de, de, de propiedades tampoco no creo que sea inherentemente mala. Yo creo que aquí el tema es la legitimidad. Y vuelvo a la ley. Es decir, si tú, yo qué sé, eh, te gusta tener propiedades y eres un inversor y no sé qué, no sé cuántos, pues bien por ti, no creo que se esté mal. Hablando de monopolio de poder, en la visión de bastos, entiendo yo, um, claro, es decir, las, las empresas y las corporaciones, es que te digo, el mundo que vivimos es especialmente complejo, tienen mucho poder, sin duda sin duda y llega un momento en que es una oligarquía que se, se, se dan las manos uh, entre bambalinas pero a día de hoy quien te a ti te puede mandar a prisión quien te puede embargar y quien te puede multar y quien te puede incluso asesinar es el Estado o sea tampoco no hay a día de hoy una amancio Ortega con milicias privadas que te puede mandar a tu casa o sea, o sea a no Ortega eh. con lo moral o inmoral que pueda llegar a ser este hombre que yo no lo sé no lo conozco tampoco sí, me he indagado yo. en profundidad en, en el tema si tú no quieres ir a comprarle, tampoco no tienes por qué, por qué hacerlo. ¿sabes? ya, Pero el problema es que, o sea, el capitalismo no va por voluntad propia de si tú quieres, si tú quieres, no. El capitalismo es para ser el pez más gordo. Si no quieres arruinarte, tienes que explotar, tienes que buscar maneras de compensar la tasa de crecimiento de la cuota de ganancia explotando más. Tienes es... que aliarte con un Estado que te proteja desde una invasión a promover la tuya propia, porque si no, también te arruinas. O sea, me dices, no, no tiene milicias, tío. Por ejemplo, qué hace Florentino Pérez en Latinoamérica. O sea, de verdad, aquí a Florentino Pérez se le conoce como el del Real Madrid, allí se le conoce como el demonio, ¿sabes? En plan, eh, hay sindicalistas muertos por eh, sus ambiciones de, de eh, adquirir recursos naturales para su proyecto, su futuro proyecto. Que a lo mejor sale, ya a lo mejor no. O sea, no, se, justamente... ¿sabes qué pasa, Pau? Perdón. Perdón. Sigue. No, no. No que... quiero decir, creo que estamos mezclando diagnóstico con, con utopía. Entonces, por eso nos desviamos. Es decir. La realidad es compleja. Pero yo solo digo que hacia donde deberíamos ir es eso. Es decir, de que tú de que las personas puedan prosperar sin, sin más. Y entonces yo creo que los principios de propiedad, la idea filosófica, tiene sentido y es buena para que la persona pues se haga su cálculo económico. Por otra parte, hablabas antes de la revolución industrial que lo cambió todo, y estoy de acuerdo. Pues que ahora yo creo que estamos viviendo otra revolución, que es la revolución tecnológica, que, que aún cambiará más el paradigma de la relación sí, sí. con el obrero. Es decir, Totalmente los city los, los jobs, los trabajos de mierda, <laughs> es que al final no lo harán personas, lo harán robots. O sea, la eficiencia ha venido para quedarse con lo bueno y con lo malo. Y entonces uno puede tener una tendencia eludita, puede que parcialmente justificada, y no sé si esto se solucionaría más allá de una dictadura del proletariado o no con una renta básica universal o lo que sea, pero es decir si también es que claro, te, vuelvo a la pregunta que he dicho antes, ¿cómo solucionamos el problema de la pobreza? Si hay personas que tienden a acaparar y luego eso indefectiblemente llega a la explotación, que no sé si te compro el argumento, pero, pero más o menos veo el hilo por donde va, lo que tenemos que hacer es que suba, es que suban los salarios y no puedas explotar a la bastante. gente. ¿Me explico? Y no por decreto de un salario mínimo y tal, que también, sino por la productividad inherente en el país y de que la claro. economía es muy dinámica. Y yo creo, otra vez, en mi antídoto creo que es el, que es el capitalismo. Empresarios compitiendo, eh, mucha gente con ética del trabajo, profesionalización. O sea, yo creo que hay muchos valores que están asociados cuando en una sociedad se... Cap si es capitalista, no es solamente que te viene el terrateniente y dice, vosotros, arar ese campo. O sea, vivimos una economía mucho más sofisticada que eso y un poco le encanta al canto, el futuro bueno, y, y a saber vale cómo será es. el futuro. O sea, claro, porque yo entiendo lo que dices, pero dices, estamos en la época de la revolución tecnológica y los ya Estamos empezándola, hacer... creo. Sí, yo creo que estamos sí, empezando. Sí, sin, sin duda está cambiando el paradigma, ¿no? En muchos sentidos. Y eso para uh -huh. Marxito también. O sea, hay un avance en las fuerzas productivas muy loco ahora, ¿no? Pero claro. Dices, los City Jobs se van a, van a sustituir de otras personas. Hombre, yo veo a la España con más City Jobs de su vida, con la, el trabajo más peor pagado, con menos derechos laborales de hace eh, de verdad, medio siglo. Eh, se va a poner peor. Hablando. Es que se va a poner peor. Se va a poner peor. peor y mm. yo, te, yo te planteo una pregunta ya en el ámbito más ideal. Uh -huh. Si sí, históricamente la propiedad privada ha demostrado que tiende a centralizarse. La central, si esa centralización llevó justo a las grandes empresas a buscar un refugio en un Estado que les protegiese de la competencia que no podían ganar. Porque al final la competencia no solo se gana poniendo un producto en el mercado y lo sabes tú igual que yo en el sentido de que el estado casi es como un negocio en sí mismo, como lo es el negocio de la guerra, como es el negocio incluso de, de la administración. O sea, son como negocios, solo que ahí la competencia es un poco distinta, se gana con la guerra. ¿Sabes lo que bueno, te quiero decir? Con el inciso, el estado no, no, sería un mal negocio, pero el estado está quebrado. Claro. Sí, bueno, un mal negocio a lo mejor para ti o para mí. Y sí, como gente, contribuyente, me va fatal. Eso está claro. Yo sé de gente que ese pulso lo está ganando, aunque sea muy minoría. Militario. Incluso te diría que en Estados fracasados lo son porque le están dando beneficios a un tío en Estados Unidos o en China o en Rusia. O sea, no es, no es tan fácil como decir el Estado es un pacto entre toda una población. Realmente el, el Estado es producto de muchas contradicciones y la principal es de clase. Y yo te digo, si es si hay una tendencia a la centralización en, en la propiedad privada, ¿cómo vas a eliminar eso en una competencia perfecta? Para que no, no vuelva a ver grandes, grandes. No, no, bueno, me entiendo, me explico en el sentido de que todo el mundo tenga los mismos uh -huh. derechos, eh, propiedad privada, capacidad de salir de la pobreza por su cuenta, que eso es un poco utópico, pero te lo voy a comprar para esto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo vas a contrarrestar esa tendencia a que acaba viendo un monstruo que controle prácticamente toda la cuota de mercado y se pelee con otro monstruo al que llamaremos oligopolio y y eh, acaben determinando la política la eh, militar y burocrática vale. de tu país? ¿Sabes? Dos comentarios. El primero es que no sé si estoy, estoy parcialmente en desacuerdo con el diagnóstico. Es decir, también podemos ver muchísimas familias o, o emprendedores o, o, o empresas que se han ido a la mierda. Es decir, sí que se puede ver el sector social y o el ejemplo de Kodak, o entre otros, no, empresas que la cagan flagrantemente y, y dinamita en sus empresas y después el rollo este que también es un poco mierder pero nos entendemos de gente que empieza en el garaje no sé qué no sé cuántos y al final terminan aportando mucho valor o sea yo, sí. yo creo que eso también existe ¿no? o sea decir que toda propiedad indefectiblemente llega a una centralización es como bueno no o sea algo tendrás que hacer para seguir postrándote ahí y este algo tendrás que hacer yo creo que el, el, la, la solución y siento si me estoy repitiendo no es hacer un estado más fuerte que al final lo elimine de la ecuación y se ponga en ellos, porque creo que las consecuencias serían funestas. Yo creo en el imperio de la ley. Es decir, si tú tienes tu megacorporación, entre comillas, o, o, eres, o te estás haciendo fuerte, vamos a decir, porque también al final todos somos seres humanos. Puedes ver el mismo comportamiento en un autónomo, en una microempresa, en una pyme, en una, ¿sabes? O sea, todo, todos quieren decir, oye, vamos a expandirnos a no, sé, no sé qué, no sé cuántos. En el mercado libre, como mínimo, por definición, o sea, hablando de definición o de utopías, la única manera de forrarse es ser mejor que tus competidores. Entonces tienes dos opciones, tienes la opción mafiosa, que es ir a dejarle una cabeza a caballo a tu competidor, que okay, también okay. podría ser una presa, afortunadamente está fuera de la ley. O sea, a mí me no. gusta, a mí, claro, o sea, está fuera de la ley en tanto que, que te vendrá un señor juez y dirá, eh, no sé qué, hemos ya unos detectives papá papá esto no se puede hacer. O sea, lo lo importante o mi utopía, podríamos decir, es que los problemas de acumulación o no acumulación de riqueza estuv estuvieran dentro de la ley porque si están dentro de la ley tienen formalidad tienen legitimidad e implica que no ha no ha habido coacción a no ser que la ley no funcione y entonces ya nos hacemos anarquistas es que bueno, es claro. no no quiero entrar, yo no quiero entrar al en anarquismo <laughs> no el anarquismo sí. es muy interesante porque incluso pilla ese argumento y te vas más allá pues que, claro. <laughs> Pero yo quiero decir, o sea, eh, realmente la ley, ¿quién la escribe? O sea, claro, tú me dices, el, el libre mercado, ¿quién la escribe? ¿Quién la escribirá? El que tenga más capacidad para incluso promocionarse para unas elecciones porque tiene millones que, en contraposición a Paco, que se come un torrao. ¿Cómo, ¿cómo has decir? dicho que la ley la escribe el libre mercado? No, o sea, que, claro, o sea, tú me dices, en el libre mercado, en unas condiciones idóneas, la ley uh -huh. no permitiría que, por ejemplo, tú eh, te impusieses sobre otro a través de medios violentos, vamos a decir. Claro, eh, bueno, bueno, ¿quién, Lógicamente, la es que ley? Se... Bueno, a esa cada ley? ¿Un, país, un cada verdad, país tiene su historia, ¿no? Claro, o sea, cada país tiene su historia. O sea, ni siquiera existe el. O sea, de verdad, la división de poderes es algo muy bonito en la teoría, pero que en la realidad. Voy a irme a Estados Unidos. ¿Cómo hacen las campañas en Estados Unidos los, los representantes bueno provinciales, o como se diga, eh, para eh, conseguir ese puesto del que pueden revocarlo o no con un sistema supuestamente súper democrático? Pues obviamente apalabrándolo con la gente que más poder económico tienen, incluso en la zona local. Pero es que aquí, quiero decir, yo soy de un pueblo de Valencia, por ejemplo, una parte de familias de allí. Pues obviamente la familia más rica de ese pueblo va a tener la capacidad de hacer. ¿Te he perdido? ¿Me oyes? No te oigo, tío. O igual soy yo. Vila, Vila, haz algo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? ahora? Sí. Joder, qué susto. Ah. Perdón, sigue. Oh, tío. Creo que se te está desconectando el cable o algo. Ahora me escuchas, eh. Hemos perdido calidad, pero se te entiende igual. Mm, putada. A ver, bueno, ahora sí. Me escuchas, ¿no? Venga, ahora si sigue y si no pone el otro micro, y ya está. Sí, si no voy a tirar de cascos como un cutre, y ya está. <risa> <risa> vale. Bueno, acabo con mi argumento. Ahora sí, claro, me claro, había quedado es... que decías yo mi pueblo, no sé qué, y ahí se perdió. Sí. Por ejemplo, pues yo que soy de pueblo, en los pueblos se ve muy bien. La familia que tiene incluso el apellido al que más a tierra se le asigna, suele ser la familia que después también más tiene que decir en unas elecciones, ¿no? Municipales. Y lo que quiero decir es que no se puede pensar en términos de derechos. Y propiedad sin hablar de historia y de cómo se distribuye hoy en día la sociedad. No existe una sociedad en la que todo el mundo tiene propiedad privada y crece autónomamente y sin explotar a nadie. La propiedad privada necesitó y necesita una gran parte de la población que tienda a solo poder vender fuerza de trabajo, que es la definición de, de trabajador y obrero. Claro, entonces estamos hablando, está guay, ¿eh? o sea, el debate es, me lo estoy pasando bien, pero es, ciencia política es hacia dónde deberían ir el ser humano claro, o sea, la legislación, la moralidad ética. O sea, yo creo que esas rémoras de, del feudalismo y de los grandes terratinentes que se hicieron ricos con, con, la, con sangre en sus manos, eso de alguna manera u otra se debería de reformular para avanzar como sociedad, tal y como avanzamos a aboliendo la esclavitud y demás. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, es que volvemos un poco a lo de antes, confundimos diagnóstico con utopía. entonces no, yo pero... sé que hay problemas de desigualdad inherentes y que, y que el cacique local, me dirás tú el pringado del pueblo, dirá: Pues yo con este tío contra, ¿cómo voy a poder competir? Y, y lo entiendo. Y el argumento tiene validez. Pero yo creo que el capitalismo, con las imperfecciones que tiene, es el sistema que puede acelerar más esa escala social. Claro, o sea, yo creo que realmente el capitalismo eh, necesita de esa desigualdad. Porque es que si no, se arruina. O sea, no es una cuestión de. Yo no veo buenos y malos en este juego. No lo veo. Si tú necesitas, o sea, si la única fuente de valor que tienes es explotar a trabajadores, que es que eso sí si quieres ya. Eso sí que es un melón. Pero eh, la teoría del valor yo la defiendo y defiendo, obviamente, que eh, lo que aporta un ese beneficio a las empresas es el hecho de poder explotar a trabajadores. Si tú no explotas a trabajadores, te arruinas. O sea, esa ambición de expandirte de tal. No, la competencia no lo define. Quién mejor compite en el sentido de quién presenta el mejor producto. También lo define quién le saca más rentabilidad a un producto que a lo mejor no se vende tan bien. Pero de, del precio de ese producto extrae un, un beneficio extra que es eh, que viene de explotar brutalmente a sus trabajadores. Y si no que me expliquen por qué están todas las grandes marcas multimillonarias produciendo en Bangladesh, por qué China, porque, perdón, Apple ensambla en China. Y no en Estados Unidos, aunque a Trump no le gusta la idea, porque siempre buscan nuevas maneras de deslocalizar eh, la producción para sacar esa rentabilidad extra que ya no consiguen incluso teniendo imperios multimillonarios. Yo creo que el problema del repartir esa propiedad o, digamos, reducir la intervención del Estado es que al final la propiedad tiende a lo mismo y necesita el mismo Estado. Y la planificación estatal no es ahora, con, o sea, no se basa en digamos, prohibir que nadie explota a nadie y ya está. No, es en una abolición histórica y económica, que ya no se necesita establecer relaciones de cooperación, para mí las reales, las socialistas, y que superar históricamente el capitalismo como algo que ya no funciona, porque las crisis, las guerras no se acaban. Es más, las guerras son cada vez más cercanas una a otra y aunque... No derrumben todo, destruyen y destruyen fuerzas productivas y son un reajuste capitalista que se basa en devauperar una parte de la población. O sea, yo creo que esos síntomas no se pueden eliminar con un decreto ley que diga ahora está el imperio de la ley. O sea, yo no, creo... Eso está claro, eso es papel mojado. Pero, pero ya te digo, también me parece parcialmente falaz decir capitalismo, pues esto, todo lo que no me gusta, lo voy poniendo ahí. O sea, por ejemplo, has hablado de la globalización. Es, es muy complejo el mercado internacional y sí, sí. ciertamente que se vayan a China o a Bangladesh pues es complicado de analizar por una parte desde una lógica de enriquecimiento puedo entenderlo de una parte ética moral o legal pues estoy seguro que ahí hay más conflictos pero es que otra vez vuelvo a lo de antes ¿Cómo hacemos para que el mundo sea más rico? ¿Cómo hacemos para que no haya tantos pobres y demás? O sea, desde mi punto de vista, una sociedad ideal, entre comillas, como he dicho antes, habría mucha clase media. Y si te fijas, esa es una manera también de abolir las clases, en parte. O es sea, atender a una igualdad, pero igualdad desde abajo, pero, pero sin planificación y sin coacción, vamos a decir. Si, hablando de la robotización, que quizás es un melón también que podríamos abrir, que estabas hablando antes, es decir, sí. la robotización es un nivel de eficiencia que, que, que nos beneficiará a todos. Pero a la vez también dejará mucha gente desempleada. Pero por otra parte dices, coño, ya no les están explotando, ya que lo hará una máquina. ¿Me explico? Bueno, al final habrá el rumba de turno, vamos a decir que dices, mira, señor de la limpieza, le dirás, mira, es que ya no hace falta que vengas porque tengo un robot. Y como este ejemplo tonto, miles. ¿Sabes? Ya, pero Entonces, ya, claro, bueno, la automatización en el capitalismo sufre un proceso interesante, porque en vez de liberar trabajo en el sentido de que la gente ya no tenga que hacer trabajos tan pesados y que incluso pueda reducir su jornada de trabajo y vivir mejor del producto generado, que es... Hay sobreproducto, o sea, desde hace ya siglos hay sobreproducto y ahora mucho más, o sea, producimos muchísimo más de lo que somos capaces de consumir. En estas condiciones, las máquinas tendrían que servir para que la gente trabajase en general menos. Y recibiese más. Y lo que pasa es que cuando una empresa introduce avances técnicos en, en su empresa, tiene que compensarlo explotando de manera más intensa a sus trabajadores o generando relaciones eh, prácticamente pues eso, de semiesclavitud en otros países para, eh, para compensar la baja de la tasa de ganancia. Tío, hasta Amazon, Amazon, que es ese monstruo que vemos y decimos, Dios, drones llegando a mi casa, lo veo eh, genial, porque yo no voy a negar que eso es genial a nivel histórico, es decir. Vaya uh -huh. tela, cómo está interconectado el mundo, ¿no? Claro, uh -huh. pues que Amazon, para compensar eso, tiene que crear colonias de trabajadores, que por cierto, hay incluso españoles que van a Alemania, que los ponen a en como en unas colonias que, de, de casas separadas de la civilización, que los aíslan y que encima les, están ahí solo para trabajar para Amazon en sus contratas, porque necesitan aumentar la explotación de los pocos trabajadores que necesiten. Bueno, y Amazon ya sabemos entre los tiempos de trabajo de no poder ir ni apear y etcétera, para compensar toda la inversión técnica. Pero qué pasa en general siempre, o sea, el canal de Francia e Inglaterra, la empresa que lo emprendió, necesitaba tanta concentración y avance técnico que no te, no podía explotar a los trabajadores de tal manera que les saliese rentable y tuvo que intervenir el Estado después de que se arruinase un par de veces para que acabase de funcionar. Digo que esto es inherente al capitalismo. O sea, para mí el problema del capitalismo es hay múltiples propietarios de medios de producción que, encima, son cada vez eh, se concentran más en menos manos que producen de manera anárquica sin atender a las prioridades o a las necesidades de la sociedad porque no pueden, porque no se coordinan por mucho que quieran, no pueden, compiten unos con otros y que además necesitan explotar a los trabajadores en plan por norma. No es de buenos y malos, es que si no te arruinas. O sea, es lo que Pero, creo, vamos es, a decir es, que te compro el argumento, Pau. Aún así, Joder, Eres la aún mejor, es la mejor persona con la que de debatir del mundo, ¿eh? Me compras todos los sí. argumentos. He dicho, macho. vamos a decir, he puesto un supuesto. Sí, claro, claro. <laughs> eh, eh, vamos a decir que te compré el argumento. Aún así, no veo la dictadura o el proletariado como como, como solución. Vamos es a decir, ver. la complejidad vale. del mundo es la que es y lo que y lo que decías antes y todo está interconectado y puede que el capitalismo tenga problemas inherentes o no, eso sería otro debate. Yo, tú ya sabes más o menos cuáles serían las soluciones que aplicaría para, para uh -huh. des, des, ¿no? desenquistar esta situación y tal. Pues que claro, no sé hasta qué punto la dictadura del proletariado es que me parece como una fórmula de la de la Coca cola, vamos a decir, demasiado simple. Justo no, claro. por la complejidad de, 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 de todos estos temas que vas diciendo, es como dictadura del proletariado, eliminación de las clases y, y seguirá viendo un tío de Bangladesh al que alguien irá a explotar, ¿me, me explico? No, bueno, eso, pero claro, por ejemplo, tú en España eh, no ves relaciones de esclavitud firmadas, a que no, no ves a nadie cediendo sus derechos personales de, sí, a partir de ahora se pasaré a ser el siervo o el esclavo de don Luis. O sea, no pasa en España, se ha abolido. Bueno, a ver, ven... te diría que los becarios es esto, por cierto. <laughs> sí, sí, pero Quiere decir, se ha abolido en el sentido histórico de superación histórica, igual que dejamos las comunidades primitivas atrás. Por favor, uh -huh. mira, la, por, es como lo de la conquista de América. Pues quien no entienda la importancia histórica de la conquista de América y la criminalice como si fuera eso, una guerra en Irak, es que o va borracho o no quiere transformar o sea, nada. Por Porque, vamos a ver, o sea. ¿Y, ¿Y que se abolió? Pues se abolieron formas de esclavitud. También eh, el, el España cometió muchos errores y después Inglaterra y Francia hicieron de eso prácticamente el campo de exterminio eh, más loco que han visto en su vida y, y se hicieron muchas cosas locas, pero ¿a que, a que se abolieron relaciones de producción que ya no existen como algo general, universal, el capitalismo las barrió. Y es que yo creo de verdad que el capitalismo muestra síntomas de que necesita ser sustituido por algo que se llama socialismo porque tiende a la socialización total cada vez. Estamos más interconectados. Cada vez las empresas, incluso a nivel interno, organizan mejor la producción y producen bajo demanda ya. O sea, ya no hay esa relación anárquica del cálculo económico, de los precios, de crear stock y de. No, no. O sea, el stock, pero, es pero eso, pasado. eso cabe en el, eso cabe en el mercado, lo que tú estás diciendo. Claro, sí si es que. Pero ¿Por qué tiene mercado? que? Por eso si es vuelvo que... mi, mi, pregunta, o sea, ¿por no qué no tiene que haber esta planificación de... top down, sabes? Claro, o sea, es que, bueno, primero no es top down, sino que yo creo que es de abajo a arriba y de arriba a abajo, y que bueno. hoy en día sí que es top down porque es, o tienes los meses de producción o no decides nada. No existen las campañas de anticonsumo, las empresas que se, se que se destruyen es porque el banco dice que no quieres entrar en mi juego económico ahora porque te vas a. A liar con que bueno no pasa nada te quito el crédito te vas a arruinar y ya está ah, de verdad o sea nadie se arruina por falta de consumo porque le hacen una campaña porque no es ecológico lo que produce o porque tal y a mí el por, el por eso el ecologismo me da me da igual o sea me parece como ridículo en el sentido del ecologismo más capitalista o individualista de recicla y no consuma sí, ¿no? sí el, el rey woke y, y el otro es sí el rollo woke ¿eh? y el otro que te vende el esto eco es el mismo que antes estaba en la OPEP sabes da, da igual o sea, uh -huh. yo lo que digo es que eh, el capitalismo tiende a la socialización, pero sigue en manos privadas. Y la planificación no es un tío diciendo esto va a ser así. La del proletariado es un proceso necesario porque es una revolución. ¿Cómo fue la Revolución Francesa? Si es que lo, hasta los burgueses con, condenan sus revoluciones en plan no, el, el periodo del terror estuvo mal. Hombre, pues yo no no se puede entender la Revolución Francesa sin Robespierre, sin Jean Paul Marat, sin listas de contrarrevolucionarios. Eso fue una dictadura de una clase revolucionaria contra una clase reaccionaria. Y es que eso ha pasado históricamente. Y si estamos hablando de una dicotomía de clases, tiene que pasar porque mira, yo no soy nada fan de la Revolución Cubana, vale, nada, plan. Uh -huh. Y a mí me parece que nunca habido socialismo allí. Creo que sí que se conquistaron muchas cosas envidiables para todo el mundo, pero que no es socialismo y que así han acabado. Pero, ¿qué hicieron los propietarios de los medios de producción en Cuba cuando les quitaron todo lo que tenían? Los americanos. Pues lanzar a sus perros de presa al ejército americano y, al, y, y dar por culo al presidente hasta que mandase a gente allí. ¿Qué hicieron en Rusia cuando empezaron a expropiar cosas? Hubo una guerra civil contra todas las potencias imperialistas después de la Revolución de Octubre, en la que no murieron ni 100 personas en la Revolución de Octubre. ¿Qué pasó en la Guerra Civil Española? Pues estaban haciendo reformas, que pueden decir más o menos legítimas. Se estaban expropiando, eh, se estaban avanzando en procesos de expropiación, de reformas profundas en España. ¿Qué hizo la oligarquía? La misma que me habla democracia hoy, ¿qué es lo que hizo? Lanzar a sus perros de presa. Es una revolución. Eh, tiene problemas por eso es la dictadura, de la dictadura porque tienes que reprimir a, a alguien que es los que no quieren que les quiten las cosas que son una minoría pero son bastante gente y muy contundente no no yo te entiendo pau y yo creo que más o menos el debate ya lo, más o menos lo vamos terminando porque al final sí, sí. llegamos a esa conclusión es decir tú tienes una solución para eliminar esa oligarquía y yo te podría decir que, que tengo otra o sea que, que comparto sí. parcialmente quiero decir comparto parcialmente el diagnóstico pero tengo otra es decir las yo que has puesto como decir no pues esto está en manos privadas y yo pregunto qué problema hay en que algo esté en manos privadas si, si yo creo que la propiedad yo yo soy privado no sé si me explico y, y tú también lo eres y, y cada uno de los individuos que conocen lo son pero también os, os interrelacionáis de manera voluntaria y demás y lo mismo se puede hacer con tus propiedades es decir yo creo para ponerlo de otra manera yo soy un ferviente ferviente creyente en la sociedad civil como motor no representado ni por el capitalismo ni por el Estado, entre comillas, que es el que realmente mueve la sociedad. Por eso te hablaba, y yo creo que el sector privado es algo eminentemente bueno, porque son gente que, que, que respeta a los demás y que intentan vivir su vida y que intentan aportar valor, pagar sus impuestos, fin. Que es un poco también lo que decía de la clase media. Si me viniera la dictadura del proletariado, yo como clase media. Tendría miedo, al igual que tengo miedo también de la oligarquía que estás diciendo. ¿Sabes? Dirían, bueno, esta gente, ¿ahora qué? ¿Ahora qué toca? ¿Me explico? Vila, creo que eh, Ignasi pues... tampoco tiene mucho tiempo. ¿eh? No, no sé. O sea, que si quiere tratar. A ver, aborto, drogas, prostitución. Joder. Este, chaval, eh. nos da para una hora más, ¿no? Supongo. Tengo que decir que Ignacio es la mejor persona con la que ha debatido, que hace tanto que el moderador se va. <laughs> que es el sí, ¿no? ¡Cabrón! ¡Vuelve! <laughs> Vila, eh, ¿estás bueno, o no? Yo. espera. Se me ha descentrado, hostia, espera, ¿eh? eh no, no pasa nada, ahí, Vila. Pues. Ahí, ahí, sí, ahí. ¿Te has, ido ahí. A tomar un, te has ido a tomar un café, ¿o qué? Bueno, digo, divido la pantalla total y ya claro, no es eh. rollo, rollo fake, como en la miniatura. No, no, sí, si lo que veas, Vila, es tu canal, no el mío, o sea, se ves tú. No, yo lo digo yo... por Ignacio. A nivel de tiempo, casi casi que ya nos acercamos a lo que más o menos habíamos pactado. Sí, eh, sí. No sé si algún día queréis hacer una parte 2, porque al final ha quedado como una charla, acercamiento de posiciones. Sí. Y es verdad, como bien dice Ignacio, a veces sí que en el diagnóstico y en el, en el análisis eh, estáis de acuerdo, pero a nivel de recetas de medicaciones o, o medidas a tomar, pues son completamente antagónicas, ¿no? O sea que si queréis algún día podemos volver a reencontrarnos mm. para hablar de algo más a nivel social, etc. A ver, yo diría como conclusión, si, si queréis eso también suena ya como un poco hippie coaching, no sé qué. <laughs> Quiero decir, yo creo que la, que la respetar al otro y ser tolerante es uh, es algo virtuoso y querer hacer al bien y, y creo que, que este tipo de valores que quizás son bastante compartidos eh, bueno los tres somos españoles y demás pero quiero decir que incluso del sur de Europa no yo creo que somos bastante similares a nivel de arquetipo y demás creo que en parte pues en en democracias liberales y en sistemas capitalistas aún con los fallos es donde se puede desarrollar más este tipo de de, de virtudes personales quizás yo al final como el liberal tiende a ser individualista pues a veces como centro el debate en lo individual que al final es la, la acción que luego pues se puede representado no en el mercado pero no por eso también quizás y podríamos volver a entrar aunque no sé si es el rollo estoy filosóficamente en contra de la de la planificación por un tema que también los, los gobiernos capitalistas entre comillas planifican es ¿eh? o sea, que hay que ser inútil para no verlo pero filosóficamente estoy en contra porque es un, es un problema de información y es un problema de, de legitimidad y yo, yo creo que, que, que un poco desincentiva esa llama interna que decía antes del la, de la desarrollo y de la libertad de las personas. Yo, para cerrar también por mi parte, bueno, hay un tío que dice que somos un tibio versus tibio. Yo no sé, creo que somos respetuosos y ya está. ¿vale? Pero, yo soy tibio, eh, yo soy tibio. Estás en modo tibio. Bueno, yo no, pero no pasa nada. O sea, yo creo que somos respetuosos, es importante también. Que yo creo que justamente hay que saltarse un poco la visión individual para ver los problemas tanto a nivel histórico como general de lo que ocurre hoy en día, sigue habiendo una gran capa de la población excluida de la riqueza que se crea, sigue habiendo una gran necesidad de planificar procesos que se excluye porque la propiedad privada sigue en manos de gente dispuesta a ir a la guerra antes de ceder en nada y que están muy bien asentados, sobre todo después también de haber visto caer a la Unión Soviética y decir, no hay tanto peligro del que temer, y ahora puedo empezar a, de a deshacer todos los derechos que entregué en su momento para eh, poder realmente seguir eh, sacando rentabilidad a la producción. Creo que el capitalismo, o sea, nunca había habido un capitalismo tan bien definido por Marx como el que vemos ahora, donde todo se basa en la propiedad privada y la relación de la propiedad privada del capitalista, perdón, con los trabajadores, en la que los trabajadores pagan siempre los platos rotos siempre en la que siga habiendo crisis eh, para un reajuste económico basado en el egoísmo no personal, sino de clase de los propietarios de los medios de producción y que es necesario dar un paso más allá en la planificación, que incluso la propiedad privada planifica y le sale bien, pero hablo dentro de las empresas, eh, hasta del punto que nos está dando pistas de cómo puede ser el socialismo en un futuro, más allá de las limitaciones técnicas que se tenían hace, no sé, medio siglo o un siglo. Nada, para mí eso es un placer, ¿eh? voy un buen estudiante esto. <laughs> Igual, tengo un niño por aquí que está empezando a llorar, que me dice que ya el debate le está aburriendo, así que esfuerzo mayor, chicos. Venga, hasta luego, Ignacio. Vale, chicos, pues muchas gracias a los dos por estar presentes y por vuestra participación. Que vaya bien la noche. Lo igualmente lo retomamos cuando quieras, Paul. Sí, si también ha sido un placer. Podemos también hablar de propiedad comunal en otra ocasión, que es vale. un concepto que a mí me agrada y creo que entra dentro de los principios libertarios, que al final hoy me he puesto la etiqueta de, de liberal clásico, pero un día pues puedo venir más libertario, que igual pues de alguna manera puede que coincidamos más. Vete a a ver. Perfecto, un placer, Ignacio. Venga, buenas Venga. noches. Gracias, gracias Vila por invitarme. Nada, gracias, muchas gracias, vez. Vila. Hasta luego. Chao, un hasta abrazo. Luego.